Hola, bienvenidos a Audio Wifi Hi-Fi. Mi nombre es Tony y hoy tenemos una edición especial vintage en el que me gustaría compartir con vosotros este homenaje al maravilloso mundo del minidisc. ¿Qué fue y qué significó? Como podéis ver, os he traído una gran variedad de Walkman minidisc, discos y accesorios varios para que podáis entender cómo era esta tecnología, que fue de una gran belleza tanto en su audio como en su estética. Eran realmente obras de arte del audio. Pero antes de enseñaros cada aparato, me gustaría contaros un poco la historia del minidisc, ¿vale? Podemos decir que esta tecnología fue inventada por Sony y se introdujo en el mercado en 1992, y su finalidad era sustituir las cintas de cassette, y para ello se creó unos discos magneto-ópticos que eran una especie así de híbrido entre lo analógico y lo digital. La música era codificada en un formato de compresión llamado ATRAC, que reducía el tamaño del disco de manera considerable para meter más canciones y que tuviera una durabilidad de hasta 80 minutos. Pero todo esto no tuvo éxito, el éxito esperado, y en 2014 se dejó de fabricar. Digamos que las razones por las que no funcionó son variadas, pero sobre todo porque era muy caro y en ese momento los CDs se llevaron casi la totalidad del mercado, junto con los Discman, que fueron los Walkman que triunfaron. Y los minidiscs fueron a menos hasta su desaparición. Vale, chicos, pues nada, ahora os empezaré a enseñar cada aparato y lo que ha significado. Venga. Bueno, pues como podéis ver en pantalla, os he traído cinco variedades de Walkman minidisc, ¿vale? Cada uno, digamos que representa una época diferente, ¿vale? Pero antes de nada os quería enseñar los discos, ¿no? Que los discos eran de una belleza increíble, ¿no? Porque fijaros, o sea, eran de colores, ¿vale? Y ya te digo, es una cosa curiosa porque era una cosa híbrida entre lo analógico y lo digital, ¿no? Porque tú cuando grababas, grabas con el cable óptico. Y entonces se grababa de manera digital, pero el funcionamiento era una cosa híbrida. Y aquí era curioso porque los discos estos, digamos, era antivibración, ¿no? Por ejemplo, los Discman, al principio, el defecto que tenían, ¿vale? Es que tú movías el Discman y el CD, pues, dejaba de funcionar, ¿no? Había saltos. Y entonces con estos discos intentaron, pues eso, que no pasara eso, ¿no? Y como ya podéis ver, pues sobre todo la marca Sony, ¿vale? Ahí después salieron muchas marcas, la Bass, había muchas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Pues mira, el primer minidisc, ¿vale? De la primera época fue este. Este es, digamos que mediados de los 90, en el año 96, salió este tipo de minidisc que tenía el formato de compresión ATRAC, ¿vale? Que era el primero que salió. Que después el ATRAC fue evolucionando, ¿vale? A mejor, pero este tenía la primera edición. Y como podéis ver, esto era, vamos, era una joya de, vamos, tanto estética como musicalmente. O sea, llevar esto pesa bastante, pero llevar esto era, mira, hacías así, abrías, y tenías tu disco. Y entonces esto lo ponías. Ahora porque no tiene batería, pero aquí te ponía en la pantallita pues absolutamente todo, ¿vale? Entonces era una pasada porque tú ibas, ya no era como el casete, ¿vale? Tú ibas pasando, para atrás, para adelante y tal, y era una pasada, ¿vale? Después aquí tenía lo que era la batería. Fijaros cómo eran las baterías de entonces. Eran enormes, eran enormes. Y claro, este lo que tenía es que aparte de esta batería tenía aquí un acople, ahora mismo no lo tengo, pero un acople con pilas normales. Entonces tú lo hacías así, pum, y entonces vamos, esto se ensanchaba muchísimo, ¿no? Pero tenías una batería extra, ¿vale? Y aquí, pues como podéis ver, tiene el eso de grabación, el volumen, ¿vale? Y aquí tiene, mirar qué pasada, las conexiones. Tiene el lean-in, que fíjate, optical, ¿vale? Fijaros que la conexión óptica hace ya la tira de años que va, ¿no? Por ahí. Que es una pasada. Y sobre todo, fijaros, el megabass. Que esto sí que estaba súper bien. Porque ponías el megabass y notabas más bajo, ¿no? En los auriculares. Estaba súper bien, ¿vale? Y esto lo que tenía es que
Mira, fijaros, os voy a enseñar. Esto, que es el Discman, fue el que acabó con los minidiscs, realmente. Fue el que acabó. Porque todo el mundo, los CDs, fijaros que esto estamos hablando de los años 90, el CD ganó terreno, ¿vale? Prácticamente todo el mercado. Y era muy cómodo llevar un Discman, ¿vale? Donde tú lo conectabas o a los altavoces o a los auriculares. Y era muy cómodo. Mientras que esto, pues claro, era una especie de mitad camino, ¿no? Entre una cosa y otra. Y claro, aparte eran muy caros. Como podéis ver, está todo construido en metal. Nada de plástico. Por ejemplo, los Discman, era todo plástico. Era otra cosa, ¿no? Pero esto era de una belleza. Y el audio era bestial, ¿vale? Entonces este salió en el 96 y llevaba la primera versión de la track, ¿vale? Que era, digamos que iba en pañales, ¿no? Todavía, pero se escuchaba muy bien, ¿vale? Después, otro, ya pasamos a principios de los 2000, ¿no? 2003, 2004, por ahí, ¿vale? Y salieron, como podéis ver, estos minis más pequeños, ¿vale? No tienen nada que ver con los armatostes estos tan grandes, ¿vale? Y este, por ejemplo, sí que está hecho en plástico, ¿vale? Y esto, pues nada, aquí tenía la apertura, ¿vale? Y esto, la diferencia es que, bueno, aparte, primero iba con pilas normales, ¿vale? Aquí, como podéis ver, son pilas normales. Ya no iba con batería. Y estas versiones lo que tenía es que podías conectarlo al PC, ¿vale? Aquí, fijaros, aquí tiene un puerto mini USB, micro SD. Y entonces aquí lo conectabas al ordenador y a través de un programa lo que hacías es que tú insertabas en el ordenador el disco que te gustaba, ¿vale? Y a través del programa lo que hacía es que transformaba ese disco, lo transformaba al formato ATRAC, ¿vale? Y lo metía directamente al disco, ¿vale? Al disco en cuestión, ¿vale? Tú esto lo conectabas por el cable al ordenador. Y entonces, digamos que era una manera más rápida y más moderna de escuchar, de grabar discos, ¿vale? Porque, os cuento, en la primera versión, que es esta, la manera de grabar era muy rudimentaria, ¿vale? Era tú ponías el cable al tu equipo de música y grababas, pero grababas en tiempo real. O sea, si el disco duraba 30 minutos, tú tenías que hacer 30 minutos de grabación, ¿vale? Era, digamos, como una cinta. Por eso os digo que era una especie de híbrido entre lo analógico y lo digital. Pero tenías que estar esperando a que finalizara el disco que querías grabar. Mientras que en estas versiones no. En estas versiones tú lo conectabas al PC y él te transformaba a través del programita todo el disco al formato ATRAC, ¿vale? Este ya llevaba un formato avanzado del ATRAC, ATRAC 3 o ATRAC Plus. Y entonces ese formato era, pues, se escuchaba mejor. Digamos que no machacaba tanto lo que es el formato del audio y vamos, que era una cosa evolutiva, ¿vale? Después de este, pues estos son de la misma práctica, de la misma época, ¿vale? Este también, este es de metal, por ejemplo, ¿vale? Y como podéis ver, es que eran joyas. O sea, tener un mix de estos era, os lo digo, era como tener un Ferrari del audio, ¿no? Digámoslo así. Pues tú tenías esto y esto era lo no va más. Es que hoy en día lo escuchas y el audio, es que tú no notarías diferencia entre esto y si estás escuchando cualquier plataforma de música. No notarías la diferencia. Si te tapan los ojos, no la notarías. Porque la claridad y la transparencia que tenía este tipo de audio era bestial. Sony inventó ahí un formato que, fijaros, porque antiguamente lo que se pensaba es que era en reducir el tamaño de los datos de lo que era un disco, ¿vale? Se pasó del CD y se quería reducir ese tamaño para que, pues, pudieras meter más canciones en el disco, ¿no? Que supone que solo te duraba 80 minutos.
pues se pasó a reducir. Y fijaros que ahora en la actualidad lo que se hace es todo lo contrario, ¿no? Con el Hi-Res. Es, digamos, que el tamaño de la canción sea lo más grande posible, vamos, para que no perder absolutamente nada de frecuencias, ¿vale? Aunque tú después no las puedas escuchar, porque es muy difícil notar ahí la diferencia, ¿no? Pero fijaros que antiguamente lo que se pensaba era en reducir tamaño. Y claro, ahora después de la evolución de los años se han dado cuenta de que eso de reducir de la compresión es malo para el audio. Lo que hay que hacer es dejar el audio en su forma natural. Si ocupa 50 megas, pues ocupa 50 megas, ¿no? Entonces aquí intentaban reducir, pero claro, con todo eso perdías calidad de sonido. Aunque a simple vista ya os digo que no se notaba, ¿vale? Y después tenemos este, que es algo parecido a este, ¿vale? También los dos estos se pueden conectar al ordenador, y entonces te pasa las canciones al formato ATRAC 3 o ATRAC 3 Plus, ¿vale? Y después tenemos, que eso es lo que os quiero enseñar, es el Ferrari de los MIDIs, que es este. Este es una pasada. Este fue el último de los últimos modelos que salieron. Y este lo que introdujo es que habían discos, yo no tengo ninguno, pero sacó un disco que era de 1 gigabyte, ¿vale? De 1 gigabyte. Y pensaros que en aquella época, principios de los 2000, 1 giga era muchísimo. Vamos, era muchísimo. Ahora 1 giga no es nada, ¿no? Pero... Y entonces lo bueno que podías es que podías combinar, digamos, datos con audio. Es decir, podías meter MP3, ¿vale? Podías MP3 o directamente, pues como os he dicho, conectarlo al ordenador y que os pusiera, pues eso, en formato track, todas las canciones, ¿vale? Entonces era una pasada porque era la primera vez que se digitalizaba lo que es el mini disc por completo. Entonces los discos ya eran discos de datos, cosa que estos no. Estos eran, ya te digo, una especie de híbrido. Y entonces, pues podías meter los MP3, que en aquella época los MP3 para todo el mundo era lo nova más, ¿no? El MP3, tal. Después ya se comprobó que el MP3 era lo peor de lo peor, pero a principios del 2000, pues se pensó que era lo mejor. Y entonces, fijaros, esto era una pasada. Era una pasada, ¿vale? Metías aquí y esto era todo de metal, ¿vale? Y aquí también tiene una batería, ¿vale? De litio, creo que era. Y pues ya te digo, es que esto era lo nova más. Era el Ferrari de los minidiscs. Y entonces este era el de los... Hubo diferentes modelos, pero que consiguieron eso, fabricar minidiscs que pudieran almacenar datos, como estaba de moda en aquella época, ¿no? Con los MP3 y todo eso, ¿no? Que lo grababas directamente en el disco, el MP3, y entonces te cabían ahí cientos y cientos de canciones, ¿no? Y en 1 giga, pues ya me diréis. Cuando un MP3, me acuerdo yo, que ocupaba 4 megas, ¿no? Más o menos 3 o 4 megas, depende de la calidad, ¿no? Pero 3 o 4 megas, pues fijaros, si tenéis un giga, imaginaros las canciones que tendríais, ¿no? Es una pasada. Bueno, y todo esto, fijaros, iba acompañado de esto. Y diréis, ¿esto qué es? Pues es que esto se conectaba, fijaros, esto se conectaba aquí, ¿vale? Y entonces aquí os salía la información, que esto era ciencia ficción, sinceramente. Y aquí teníais, fíjate, una pantalla súper larga donde os salía el nombre de la canción, podías pasar la canción, subir volumen, bajar, pausa, tenía un ecualizador, también lo podías ecualizar. Realmente era una pasada, ¿vale? Era una pasada. Y entonces tenías, fijaros, o sea, vamos, tú ibas con esto por la calle y eras, vamos, es que eras un privilegiado porque esto era oro. Y de hecho hoy en día, si os ponéis en las diferentes páginas donde venden cosas de segunda mano,
como veréis que es carísimo, todos estos productos son carísimos, ¿no? Porque son obras de arte, son obras de ingeniería que, fijaros, ¿eh? Mira, el Disman. Como podéis fijar, los Disman eran muy básicos, ¿vale? Te iban con pilas y tal, pero eran muy básicos, no tenían un diseño. Había Disman que sí, ¿no? Pero por lo general no tenía mucho eso, ¿no? Mientras que, fijaros qué belleza, ¿no? O sea, están los botoncitos, todo muy cuidado, ¿sabes? Las entradas, las salidas. Es que era maravilloso. O sea, y los que hemos podido, no sé si vosotros, me gustaría que me dijeseis a ver si habéis pues tenido la suerte, ¿no? de probar esta tecnología. Porque la verdad es que es una pasada. Hoy en día ya te digo que me sigue sorprendiendo, ¿no? La calidad del audio, ¿no? Y después lo bonito que eran los discos, ¿no? Porque fijaros, estos discos sustituían, se supone, que a la cinta de cassette. Y la cinta de cassette, como podéis ver, muy básica, ¿sabes? Muy básica. Hubo cintas así bonitas, ¿vale? Los discos originales eran transparentes y tal, pero realmente las cintas eran muy básicas. En cuanto al diseño, me refiero, ¿no? Mientras que los discos estos, fijaros, qué preciosidad. Tenías una obra. Después aquí también tenías esto como las cintas de cassette, para que no se te grabara encima, o para poder grabar, pues tenía la pestañita, ¿vale? Entonces, era todo, vamos, era una tecnología que salió y la verdad es que estuvo muy bien. Lo que pasa que el problema que tuvo es que, ya te digo, luchó contra el CD. Y el CD se comió todo el mercado, porque era lo que se había puesto de moda. Entonces, aparte era muy caro tener un aparato de estos. Realmente era una bestialidad. Entonces, prácticamente tuvo éxito en Japón, que fue donde se inventó, y después en Europa, en Reino Unido. Pero digamos que en el resto del mundo, pues era muy minoritario, porque todo el mundo, cuando iba a la tienda, realmente esto era lo económico. Tú te comprabas el Discman y con esto escuchabas música. Y aparte es que tú te comprabas CDs. No te comprabas. Entonces con esto tenías que grabar el disco. Aunque también sacaron a la venta minidisc de álbumes oficiales, ¿no? De artistas y demás. Pero fue una breve historia, ¿no? Porque no duró prácticamente nada. Fijaros que del 92 al 2014, pero eso es lo oficial, pero lo no oficial es que esta tecnología, a finales de los 2010, por ahí, 2009-2010, ya esta tecnología se iba hacia abajo, ya casi no se vendía nada porque estaban los CDs, después empezó la era digital con los MP3 y demás, y la gente ya pues dejó de comprar CDs, con lo cual todo esto también, ¿no? Entonces, fue una tecnología que a día de hoy, ya os digo, que funciona muy bien. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y nada, os seguiré trayendo más capítulos vintage, ¿vale? Y nada, si habéis disfrutado y os ha gustado, suscribiros y apoyar al canal. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!